tiempo, señorita, ya. Tiempo hace que te padecemos así como lo viste, lleno de basura, el agua de ahí de las casetas, todo sucio, todo que llama mucho zancudo. ¿Alguien se ha habido enfermedades por causa de esta basura? Bueno, por ahora, por acá no tengo constante. Pero es un peligro constante, claro, por lo del dengue. Sí, es peligro, ¿por qué? Por las criaturas. Porque por acá viven bastantes criaturas. ¿Quiénes arrojan esta basura? ¿Ah? ¿Quiénes arrojan la basura en la Chirana? Vienen de afuera, de noche. ¿Otros lugares, otras zonas? Sí. Vienen así en mototaxi, así, lo depositan, lo avientan y ya uno le reclama. Pero los camiones de la basura no vienen a limpiar, entonces. De vez en cuando, señorita, el consejo manda, de vez en cuando, pero no seguido manda eso, a limpiar. Eso siempre gusta. La gente me pero hay malos vecinos, sí. Señora, que votan también. No, nosotros esperamos que venga el camionero a recoger la basura. ¿Sí? ¿De allá de abajo? Sí. ¿De allá de abajo? Sí. ¿De Santa Rosa, sí? ¿De abajo viene? Con su bolsa, con, hasta con tres hijos y los avientan ahí. Y dígale algo ahí. Pega. Ponen malcriado. Bien malcriado, señora. Siempre hacen eso, siempre lo ¿Y ustedes han empezado a hablar con el alcalde o con algunas autoridades? No, así que no el alcalde. Más todavía ese agua que está el desagüe. Hay un desfogue que lo sueltan a la Chirana. Deben de venir cuando cuando el desagüe está libre. ¿Qué le pide usted a las autoridades? Oiga, la autoridad debería hacer, incluso puede limpiar esta Chirana y también poner veredas acá que no tiene. Mira cómo está. La basura, en todo orden de cosas. No solamente preocuparse, como llama, de poner bonitos parques, hacer buenas pistas, hacer buenas veredas, hacer buenas ilustraciones. De prosperidad a la ciudad o al distrito. Los vecinos arrojan la basura acá. Correcto. Arrojan por falta de cultura. Ese es uno. Dos, que las alcaldías tienen que preocuparse en poner celadores municipales. Celadores en las dos márgenes, al lado derecho y al lado izquierdo. Y aplicar un control de la basura. Control, naturalmente. Es una constante el arrojo de basura en la Chirana. Sí, sí, los vecinos. Pero los camiones de basura no vienen a limpiar. Sí, sino lo que pasa es que dicen que no paga la gente y no quiere recoger la basura, es que no paga. No, que la gente dice no está al día con su...